¿Cuál es el sentido de esto? La cláusula viene utilizándose desde el año 2018, fundamentalmente en los negocios inmobiliarios. Se hacen promesas de compraventa para prometer en venta inmuebles con miras a desarrollar proyectos inmobiliarios o proyectos industriales. Y en esos contratos desde el 2018 se incluye esa cláusula, que de llegar a ganar el señor Petro, entonces el contrato se resolvería, se rescindiría o que no se ejecutaría. Entonces, esa cláusula ha vuelto ahora y se está ejecutando. Yo no me la he inventado, inclusive me llegó hace un rato un correo enviándome el texto de una de esas cláusulas. De manera que a mí lo que me parece es peligroso una cláusula de esas, además de ilegal. Y los motivos de legalidad que yo le he señalado a eso es que me parece que es cierto que en el sistema jurídico colombiano las partes pueden en un contrato incluir las condiciones para ejecutar sus obligaciones de acuerdo con la ley. Eso no tiene ninguna discusión. Lo que pasa es que hay un artículo que dice que esas condiciones deben ser físicamente posibles, moralmente posibles, legalmente admisibles y que no pueden ir contra el orden público ni las buenas costumbres, dice el artículo 1532 del Código Civil. Y yo creo que una cláusula de esas no es una cláusula legalmente admisible porque puede generar la tipificación de la conducta del pánico económico en en la versión del inciso segundo, porque una cláusula de estas puede llevar a que se eche para atrás un contrato y esos capitales nacionales o extranjeros se salgan del circuito económico. Y lo mismo me parece que en el fondo involucra una especie de constreñimiento al elector, porque de alguna forma se está introduciendo un mecanismo con base en el cual si una persona llega a ser presidente, entonces ese contrato no se ejecutaría, lo cual obviamente se convierte en una espada de Damocles para quienes piensen lo contrario. Y yo creo que el votante debe estar despojado de cualquiera de esas circunstancias. Entonces, yo lo que hice en la columna fue, haciendo claridad que no había tomado partido por Petro, denunciar lo que usted dice que se está comentando en todas partes. Y que además, esta mañana me preguntaban que si yo había visto la cláusula. Y le respondí al periodista que me preguntó que yo no escribía sobre ciencia ficción. Claro que sí. Yo la he visto y por eso fue que me atreví a escribir. Ese es, en términos generales, el punto de vista que yo sostengo.